Dos, uno, pausa, banda ahora sí. Bien. Hacia frente, dedos hacia abajo, agarramos la banda y apertura. Pero suave. Da, da, da. Ese ritmo, márcalo. Da, da. Un, dos, un, dos, un, dos. Eso, marca, controlado. Vamos, dale. Do, le, sin, eso, a, puro, le, damos siempre erguidos, bien puestos, el cuadrado, bien marcado, y le damos, y si quema, tú sacude y vuelve a dar, un, dos, vamos, fa, fa, eso, ah, que hay una tensión interesante, ¿eh? A ese ritmo, un, dos, un, dos, un, dos, vamos. Con el ritmo, venga, Karen, vamos, en, un, dos, den, fue, eso, marca junto con nosotros, en, tres, en, dos, en, uno, y pausa, soltamos poco, añadimos este movimiento, mira, la punta de pie bien separada y las rodillas bien hacia afuera, ¿ok? Y voy a hacer el mismo movimiento, pero coincidiendo con la flexión. Y le damos. ¿Ok? 3, 2, 1. Va. Eso. Las rodillas bien separadas. Hacia afuera que busquen las rodillas. Eso. Eso. Y cuando estén arriba, no se lleguen a parar, ¿eh? No se paran nunca. Siempre se quedan semiflexionados. Eso es lo máximo que se van a poder levantar. Pero todo abajo, bien profundo. Mira, las rodillas, las caderas. Ahí, bien abajo. Punta de pies afuera. Rodilla hacia afuera. Y le damos. Marca. Da. Sa. Y le das. Vamos. Mete. Un, dos. Un, dos. Marca. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Ese ritmo. Corre. Dina, entra al ritmo. Vamos. Siga. Tres. Cuando llegue a cero, van a mantener el movimiento de las piernas, pero los brazos van a descansar un rato. Siga, siga. En tres, en dos, en uno, en cero. Sigue las piernas, descansa brazos un ratito. Siguiente posición, lo mismo, pero en diagonal hacia arriba. Los brazos. Tres, dos. Uno, va, vamos, dale, dale. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, dos, eso, dos, ahí está. Uno, dos, uno, dos, eso, vamos, ahí, eso, uno, baja más, baja más, a todos les he enviado ahorita. Baja, más. 3, 2, 1. Se detienen brazos, piernas siguen. Va. 1. Piernas siguen. Bien afuera esas rodillas, ¿ah? Las rodillas tienen que apuntar prácticamente una al sentido opuesto. Ahí. Sentidos opuestos, ambas rodillas. Siguiente. Sigan. Sigan rebotando. 1, 2, más. Acá, un, dos, siguiente posición, de brazos arriba, y abrimos y le damos en tres, en dos, en uno, va, eso. Baja bastante, baja bien profundo baja. Que la cadera baje por debajo de las rodillas si es posible. Pero estirando bien. Es difícil, de repente no sale. No hay problema si no sale. Pero si sale, hay que hacerlo. Eso. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Pausa total, recupera, la banda deja en un costadito, sacude. Y vamos a marcar solamente rodilla para hacer la composición del salto vertical. Primero solamente rodilla sin salto, lateral. A ver, mira, eso. Y baja. Mira, facilísimo. Arriba y baja. ¿Listos? Vamos. Marcamos. Pum, va, pum, va. Marque. 5 con una pierna, 5 con otra pierna. Eso. Eso. Vamos a buscar que la rodilla suba fluido lo más alto posible. Eso. 5, 5. 5, 5. Eso. Termina esta tanda. La siguiente, el movimiento es fluido. Ya no toca el piso, sino cruza hacia atrás para que no haga. Terminen esos 5. Y luego la siguiente. La siguiente es fluido. Ahorita van a ver. Miren cómo es fluido. La pierna va hacia atrás, sub, atrás, sub, atrás, sub. Y siempre rodilla mirando hacia afuera, al lado opuesto, apuntando en nuestro caso hasta la ventana y el otro hasta la otra pared. Eso. La siguiente 5 va a ser más intenso y un poco más rápido. Vamos. Dale. Más rápido, más fluido, eso. Buscando fluidez. Y que los brazos van a acompañar ahora. Simplemente los brazos acompañan naturalmente. Si sientes la necesidad que tu brazo se mueva hacia arriba, cruce, etc., no hay problema. Dale. Tus brazos sean libres. Eso. Vamos. Vamos. Eso. Y los siguientes 5 ya es con más impulso y más rápido. Más impulso, con más ganas ahí, eso. ¿Por qué? Porque la siguiente pasada vamos a impulsar, vamos a dar un mini saltito cuando la rodilla suba. Miren, va, mira, vamos. Mira, eso. Como si quisiera subir con ese rodillazo, subir un escalón con otra pierna. Vamos. Eso. Eso. Busca que se mantenga siempre este plano. Rodilla acá. La rodilla no se vaya al frente, sino que se mantenga ahí. Si me pongo de perfil, mi rodilla está invisible. Mira. Pero si me pongo así hacia el frente, ahí está mi rodilla. De costado totalmente. ¿Ok? Vamos. Y se van a preparar porque los siguientes 5-5, el brazo opuesto va a acompañar a esa pierna. ¿De qué manera? A ver, primero termina acá y tu 5-5. Vamos. Eso. Eso, dale. 5. Ahora con el brazo opuesto, extiende y baja. Miren. Eso, mira. Eso. Eso. Sube rodilla, sube brazo. A ver. Y el otro lado igual. Sube rodilla sobre el brazo opuesto. Vamos. Eso. Ese gesto, ese patrón que están haciendo ahora, lo usamos muchísimo en la escalada. Vamos a buscar fluir ahí con eso. Vamos, 5, 5 más. 5, 5 más. Eso. A los siguientes 5, 5 se suma el otro brazo. Mira, a ver. Eso. El otro brazo ahora acompaña con un sentido. Mira, a ver. Seguimos en el mismo patrón, el mismo rebote. Vamos, 5-5. Eso. Pero saltando, eso, saltando. Que se despegue el pie de apoyo, que se despegue del piso. Vamos. Eso, vamos, salte. Eso, venga, 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 venga. Eso, 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 bien. Eso es. Ambos brazos juegan. Va a haber este movimiento en un momento los brazos. Tan, 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 tan. Usted busca en ordenar en qué momento, qué brazo es arriba y qué brazo es abajo. Con la fase de la pierna. ¿Por qué? Porque ahora lo que viene es con salto más rápido. Observen, miren. Vamos acá ahí. 5, 5. Miren.
Eso, mira, eso. Cinco saltitos y cinco al otro lado. Vamos. Eso, 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 eso. Cinco, cinco. Vamos. Eso. Bien, Ana, eso es. Busquen ahí arriba. Tan, 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 tan. Eso. Eso, va, 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 de, toma, toma, eso, sube, 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 va. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pausa. Muy bien, recupero un poco. Traigan la pelota o el elemento que tengan. Mis espaldas apoyadas en el piso, mirando el techo. Vamos. Los dos piecitos sobre la pelota. Muy bien. Un pie apoyado en la pelota. Y el otro pie al punta del techo. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Eleva y baja, eleva y baja. Perdón, 8 veces y luego cambio de pie. Bien. Bien. 1, 2, 8 veces, rápidas. Ajá. Chan, chan, chan. 8 veces y luego cambia de piecito. Vamos. Denle. Vamos. Ruido. Tinta, 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 tinta. A ese ritmo. La cadera no vuelve a tocar el piso. Vamos. Eso. Por supuesto, por supuesto, para que esté libre. Vamos, eso, 5, pero 8, 8, 8, 8, venga, 8, 8, eso, 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 vamos, marcando. Eso. Acaben sus 8-8, terminen este juego de 8-8 y luego vamos a hacer una variante. Eso, vamos. Terminen sus 8-8. ¿Ah? Que la cadera no vuelva a apoyarse al piso. La siguiente, cuando terminen, prestan atención, primero terminen. Sube y baja. Muy bien, terminas 8-8. Muy bien, y ahora atentos con la siguiente variante. Es el mismo movimiento que va a ocurrir, subir y bajar, ¿sí? Pues la única variante, que ahora la pierna que está arriba ya no va a ir arriba, sino va a ir al costado. Sube, por favor, Cari. Mira, baja la pierna. Ya, ahí va a estar la pierna ahora. Y vamos, sube y baja. Eso. Ahí, 8 veces igual. Y luego cambian al otro lado. Esta pierna que está arriba se va a caer. Y se queda como colgando ahí de costado mientras la cadera sube y baja. ¿Listo? Vamos. 8-8. Ajá. Ahí, eso. Eso. Ocho, ocho. Eso es. Eso es. 8-8. Ven una tanda más de 8-8 y preparan su banda. Eso. Ah, de costado va la pierna, no hacia el frente, ¿ah? ¿Eh? La pierna que está sobrando va al costado. Ajá. Vamos, arriba. Sube bastante, sube bastante la cadera. Eso, bastante, mucho más, Karen. Mucho más. Que se alinee, eso, que se alinee cadera, hombro, rodilla. Esa misma línea, rodilla, cadera, hombro, una línea. Eso. Terminen sus 8-8 y atrapan su banda.
Muy bien. Eso. Ahora, atentos con esta variante. Esto no es necesario que lo hagan rápido. Háganlo muy controlado. Sobre todo si no quieren ser virales. Miren, vamos a empezar primero apoyando la banda, pisando sobre la pelota, pero con el talón. Ahí está, mira, mira, yo puedo bajar de acá y no pasa nada porque lo está pisando con el talón sobre la pelota. La otra pierna está ahí, ¿no? Mira, y aquí está. ¿Ok? Sencillo está ahí, ¿no es cierto? Muy bien. La otra mano, el mismo lado, mismo pie, mismo lado. ¿Qué va a ocurrir? Cuando eleva cadera, va a estirar el brazo hacia atrás. Lo más que le permita. A ver. Eleva cadera, la otra pierna arriba. Ahí está. Ese es el movimiento que hemos hecho arriba y abajo. Ahí, ya, ¿ves? Sube cadera y se sube y se va el brazo. Y se va el brazo. Ya, pausa. ¿Qué implica? Por eso le digo, este es mucho control. ¿Por qué? Porque si de pronto pierdes la tensión acá, se sale la banda y se pierde la posición. No te va a lastimar, pero hay que evitarlo. ¿Ok? Pero es ese movimiento. Hacer esto con el brazo, cuando subes, sube cadera, estira brazo. Baja, sube. Pero sin que se escape esa. ¿Ok? Hacemos 5, 5. Pero así tranquilos, suave. ¿Ok? Es por tiempo. Yo voy a controlar el tiempo. Y dentro, en 3, en 2, en 1, va. Eso, pisen bien con el talón. Eso, vamos. Ajá, eso, mismo lado, mismo brazo, eso. El otro brazo puede ayudarles a apoyarse en el piso, porque no es cómoda esta posición, ¿no? Es inestable, entonces el otro brazo tiene que estar activo. Eso, y control. Tú dedícate a controlar, nada más. Aquí es más que fuerza, es mucho control. Acá estamos uniendo todo, todo, desde los cuellos de los músculos del cuello hasta los músculos de la planta del pie. Eso, bien, Karen, eso es, muy bien. Vamos. 5, 5. Eso, y cambia, y tranquilo. Y siga, 5, 5 y siga. Repita hasta que pare la cuenta. Voy a hacer cuenta regresiva y ustedes continúen, ¿eh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Muy bien. Seguimos en esa posición con ese patrón. Ahora viene una gran variante, que aparentemente es poco. Permíteme. Hace un momento pisaron con el talón. Ahora vamos a pisar con la parte delantera o anterior del pie. Como yo digo, con la almohadita, ¿no? Esta parte de la planta. Pisan ahí. Y van a repetir el mismo movimiento. ¿Cuál es la variante también? Que el brazo que no está jalando, este brazo jala, el otro brazo. Él no va a estar acá, sino va a estar acá. Y ahí vamos a hacer. Van a ver cómo cambia totalmente el patrón. Volvemos, nuevamente ahí, en la almohadita. Pisa bien la almohadita para que no se salga la banda. A ver, Cari. Ay, 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 eso, vamos. Eso, ¿listo? Muy bien, ahí nomás. 5, 5 igual. Cambio con una pierna y luego con la otra. 3, 2, 1, va. Vamos. Eso. El brazo ya no está en diagonal, sino está como si tuvieras una T, una media T, porque el otro brazo está jalando.
Eso, se vuelve más inestable. Vamos, vamos a buscar la estabilidad. Organicen todos los músculos y sus esfuerzos para que se forme la buena postura. Vamos. Diez, nueve, en pie, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Muy bien, recuperes, tome asiento, no se pare todavía, tome asiento, recupere un poquito. Eso. La banda a un costado. Viene ese movimiento que ustedes ya lo conocen, el aleteo, ¿ok? Hasta terminar sentado y con los pies despegados, o sea, y brazos arriba. ¿Cómo se hace? Ahí imagínate de Cari, miren, flexiona las piernas sin apoyar los pies y manos apoyan el techo. Ahí, miren, llegan a esta posición, ¿sí? Se echan y hacen el aleteo y terminan ahí y vuelven. Vamos. Dale. Eso. Vamos a darle. ¿Listos? Va. Es continuo. Es por tiempo. Yo marco el tiempo. Vamos. Eso. ¿Cuál es el objetivo? Que sentarse sea muy fácil. ¿Y cómo se hace que sea muy fácil? Usando los brazos de apoyo, de impulso. Eso. No es hacer trampa. Es todo lo contrario. Es integrar movimiento. Bien. Eso, Karen. Excelente. Eso es. Usen los brazos. Bien, Ana, ¿eh? Eso es. Fluido. Marque bonito en el centro. Eso es. Tres, dos, uno, pausa. Muy bien. Lo mismo, variante. ¿Cuál es la variante? Pon la posición final, Cari. Bien. Hace un momento terminó acá, ¿no es cierto? Ahora vamos a buscar terminar acá. Y a la siguiente, nuevamente echados, y a la siguiente van a terminar en esta posición. ¿Ok? Van a hacer el aleteo y va a terminar a un costado, vuelve el aleteo y va a un costado. A ver cómo se organiza para que salga fluido eso. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Eso. Ajá. Y luego hacia el otro lado. Vamos. Eso. Busquen que haya fluidez. A veces va a sentir que un brazo impulsa más para que llegue al otro lado. Eso. Eso. Fluye, fluye. Eso. Pero controle que las rodillas no se la deben, ¿eh? Las rodillas se mantienen en su lugar. El tronco es el que gira. Eso. Ajá. Ahí, de una. De frente, ya no pasen por arriba. De frente al costado. Eso es. Eso. Muy bien. Tres, dos, uno, va. Muy bien. Seguimos en el piso. Ahora viene la banda. ¿Qué va a ocurrir? Igual, los brazos van a impulsar. ¿Sí? Van a impulsar los brazos hasta llegar a la posición que ya conocemos. Solo que ahora hay tensión. Es como si fuera una vara, ¿sí? Y esto lo usamos para levantarnos. ¿Okay? Sin perder la tensión, siempre con tensión. Igual, llevamos la posición final, es sentado, apoyo con los glúteos, pies, piernas flexionadas, pies despegados del piso y brazos hacia arriba. A ver, bien, primero miren acá y cómo lo va a hacer. Tensión, eso. La tensión nunca se pierde. Otra vez, no se pierde la tensión nunca. Mira, va.
Eso es. ¿Listos? 3, 2, 1, vamos. Todo. La tensión de la banda nunca se pierde. Vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Eso. Vale. Muy bien. Eso. Siga, siga, siga. Vamos, el próximo. Eso. Muy bien. Vamos. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Muy bien. Siguiente posición, piernas flexionadas. Imaginemos que la banda es un palito que nos obliga a estar así. ¿Bien? A ver. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar que el palito llegue en diagonal acá, pero como rebotes. Voy a hacer un poco más. Vamos a elevar las escápulas, ¿ya? Y bajar. ¿Sí? A ver. Vamos. Quiere acercar la banda acá. Quiere acercar. No la va a tocar. Ahí. Y luego vuelve. Vuelve. Toca eso, mírame. La toca apenas mi mano. Apenas y la rosa. Eso. Ahí. El detalle es que la banda ya no se va tan atrás. Se queda ahí en posición de ataque. Ahí, vamos, búscala. Eso, búscala. Vamos. Eso. Otra vez. Eso. Ok, pausa. Muy bien. Se queda en posición de ataque y ahí, ¡pum! ¡Pum! Le damos. 3, 2, 1. Vamos. Sa. Sa. Eso. La banda se queda en posición de ataque. La banda no se va a la vertical. Se queda en diagonal la banda. Los brazos se quedan en diagonal, Karen. ¿Ve? Que no se vaya hacia atrás. Que se quede en diagonal. Hacia frente. Ahí, dale. Oh, otra vez. Eso. Ahí luche. Y cuando vas, abre la banda. Alarga la banda cuando vas. Cuando vas a atacar, separa la banda. Separa la banda. Dale. ¡Sa! Bien. Eso es. Eso. Muy bien. Eso. Epa, en diagonal, eso, ahí, eso, vamos, ataque, 1, 2, 1, 2, va, 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 eso, 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 fluido, más fluido, Ana, todavía, más fluido, ta, separa la banda, que crezca, epa, vamos, vamos, dale, 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 que no se vayan en la vertical los brazos, siempre se mantienen diagonales, hacia el frente. Vamos. Dale. 3, 2, 1. Pausa. Recupera un ratito. ¿No? Ahora. Vamos a hacer solamente 10 segundos. Eso que han hecho, pero muy rápido. Muy rápido. Ta, 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 ta. Yo voy a contar 10 segundos. ¿Ok? ¿Preparados? A ver. Muy rápido. Mucha velocidad. Un detalle importante. Que mientras ustedes ejecuten, las rodillas no están bailando. No, eso está firme acá. Bien firme, ¿ok? Vamos, 3, 2, 1, va, rápido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, el doble rápido, 6, 5, 4, más rápido, 2, 1, pausa. Muy bien, recupero un poquito. Muy bien, suelten la banda, pongan un costadito y ahora se ponen de costado ustedes. Si tienen pelota, pelota. ¿Ya? Si no tienen pelota, algún elemento. No sé, un cojín, un peluche, una sandalia, no sé, lo que ustedes quieran. Vamos a hacer la pinza lateral. Ahí, mira. Si tienen la pelota, esto, diagonal. Vamos. Vamos a buscar pinzar, es decir, atrapar el elemento con esta parte inferior. Ahí está, mira. ¿Sí? Con el tobillo, pie y un poco de la pierna. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué va a ocurrir acá? ¿Bien? Este movimiento nace de la mano. ¿Ya? Hay una mano que está extendida. Ahorita la van a ver con más claridad. Ahí está. De esa mano que casi no se ve al fondo, ya, esa mano es la que va a hacer. ¿Sí? Pero miren lo que va a ocurrir. Primero solamente vamos a hacer esta parte de las piernas.
sin flexionar, o sea, es decir, con las piernas extendidas, van a separar la pelota del piso, mira. Separan y bajan. Separan y bajan. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer eso 8 veces de un lado, luego cambian de lado 8 veces. ¿Listo? Solamente piernas, ¿ah? Las otras manos, una estirada y la otra simplemente que apoye ahí para que no se caiga. ¿Ok? Vamos. 3, 2, 1, va. 8 veces. 1, eso. 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 Ajá, y está muy bien, Karen. Esa plata es buena, te va a ayudar bastante. Vamos ahí. Este movimiento ahí por sí solo es interesante, está bien, pero para lo que necesitamos nosotros en montaña ya, es que se integre todo el cuerpo, en todos sus planos, en todos sus ejes y en todas sus posibilidades de movimiento. ¿Ya? Entonces, por eso hemos empezado con este patrón, para que sientan la diferencia con el patrón completo que vamos a hacer a continuación. Lo terminan sus 8-8. Vamos. Solamente 8-8, ¿eh? Y si terminaron, esperan un ratito. A que terminen los demás compañeros. Muy bien. Ya han hecho ese movimiento, ¿no es cierto? Suba más Karen. Eso. Ya está. Muy bien. ¿Listo? Como ya saben, ¿qué es lo que ocurre con las piernas? Ahora vamos a ver el detalle con las manos. Miren, esta mano, la que está extendida, se va a apoyar con el filo. Es como si fuera un cuchillo y con ese filo se va a apoyar. ¿Ya? Esta mano simplemente hace equilibrio, es apoyo. Nada más, ¿ok? Esa es la mano importante. ¿Por qué? Porque ahora, cuando eleven esas piernas, en realidad primero van a aplastar acá fuerte para que se separe la zona de la axila, se separe del piso, mientras suben las piernas. ¿Cómo es eso? A ver, Cari, mira. Mira, a ver. Se separa la axila y en simultáneo se separa eso. A ver, todo junto. A ver, miren, miren. Va. Eso. Vamos. Aquí, aprieta fuerte acá. Vamos. Ah. ¿Se dan cuenta? Empieza el movimiento de acá. ¿Quieres subir? Aprieta ahí fuerte y se va a despegar esto y sube las piernas en simultáneo. Otra vez, Cari. Vamos, eso, mira, y baja. Se quedan arriba 3 segundos y luego baja. Otra vez. 1, 2, 3, abajo. Va. Acá está firme, fuerte esto de acá. Y baja. Muy bien, ahí pausa. La recomendación es que esta mano esté así, en el filo. No que esté así ni para atrás. Esté ahí, con el filo de esa mano. ¿Ok? Energía acá en esta mano para elevar el tobillo. ¿Listos? Hacen 5 con 3 segundos de suspensión y luego cambian de frente. 3, 2, 1, vamos. Eso, eso. Arriba se quedan 3 segundos, va, eso. Que se separe la axila del piso. Vamos, eso es. Eso, 5 veces a un lado y después 5 veces al otro lado. Vamos. Dale. Zap. Ahí estamos trabajando la zona lateral o el core lateral de nuestro cuerpo. Nuestro core no solamente el abdomen. En realidad el core es un sistema un poco más complejo. No un poco más, sino mucho más complejo. Hay un core frontal, hay un core posterior y hay core lateral. ¿Ya? Y aquí estamos trabajando el core lateral. Ah, eso es. Vamos. Esto nos interesa a nosotros trabajar muchísimo en montaña. Porque recuerden y tengan muy en cuenta que en montaña no somos uniplanares, sino somos multiplanares. Cuando caminamos, sobre todo cuando según les toca caminar en nieve, no vamos a caminar como caminamos en la calle. Porque si caminamos como caminamos en la calle, nos vamos a reventar la ropa y la piel por los crampones. Sino que tenemos que caminar ligeramente con las piernas separadas y con los pies, sigan, mientras estoy dando la explicación, ustedes sigan, ya, vamos a caminar con los pies ligeramente separados y en diagonal hacia afuera, y con solamente hacer ese movimiento del pie hacia afuera, está trabajando los músculos de la cadera, de los glúteos, de una manera muy diferente que si camináramos como caminamos en ciudad. Por eso es que suele haber muchísimo, cuando las personas comienzan a hacer montaña, caminar en nieve, que se fatigan muy rápido, simplemente por esa ligera inclinación.
¿no? Por eso es que el trekking es tan agotador, porque estamos a cada momento yendo la pierna a un lado, a otro, esquivando piedras con caminos más irregulares, uno más alto, más bajo, más plano, etc. ¿Ya? Y tenemos que estar atentos a todo eso. Pero para que ocurra eso, tiene que integrarse lo que pase en tu mano hasta lo que pase en tu tobillo. Ese patrón es lo que buscamos construir en este entrenamiento. La integración total. Somos tan fuertes como tu músculo más débil. Así de simple. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Muy bien. Dejen la pelota un costadito. Agarren su banda nuevamente de túbito ventral, es decir, vientre apoyado en el piso. Vamos. Muy bien. Pies juntos. Tobillos juntos. Puntitas de los pies apoyadas en el piso. Rodillas separadas del piso. Ahí está, miren. Lo dijimos. Pies juntitos. Ajá. Mira, rodillas separadas del piso. ¿Correcto? Pecho en el piso también, Cari. Brazos al frente. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estirar la banda. Abrimos la banda y juntamos. Ahí, mira, a ver. Damos. Eso. Eso. Vamos a empezar ahí. Eso. ¿Listos? 3, 2, 1, va. Hacemos 20 veces. Eso. Eso. Que el pecho no se apoye en el piso. Mirada al piso, mirada hacia el piso, la nariz apunta al piso, no hacia el frente, sino hacia el piso. 20 veces, vamos, separen, juntes, separen la banda, estiren la banda, vuelve, estiren, vuelve. Eso, 20 veces, eso, muy bien. Permíteme caer la banda. Ahora, el siguiente movimiento también, 20 veces, en total. Ahorita les explico cómo es. Ese es este movimiento que ya conocen. Atrás, al frente. Atrás, al frente. Cada uno cuenta uno. Es decir, empieza acá, es 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta 20. ¿Ok? Vamos. 2, 3, 2, 1, va, vamos. Eso, eso. Naricita apuntando al piso. La naricita apunta al piso. Eso es. Eso. 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 20 veces total. Va atrás, es 1, va adelante 2, vuelve atrás 3 y así hasta 20. Muy bien, ¿ya lo tienen? Perfecto. Ahora atentas a este siguiente movimiento que tiene que ver con lo que acaban de hacer. Voy a sacar la pelota para que no estorbe. Ya está, bien. La banda la dejan por ahí cerca, la vamos a usar un rato, pero en esta va a descansar la banda. ¿Okay? Brazos como si fueran un avión. La naricita apunta al piso. Pueden apoyar la mano en el piso, no hay problema. Ahí está, como un avión. ¿La regla cuál es? La cabeza no se mueve, la naricita apunta al piso, mentón cercano al cuello. Ahí está, mira. Sí, esa es la regla. Junta pies, rodilla separada del piso, pierna opuesta, busca al brazo opuesto. Va y vuelve. Ahora le toca al otro. Eso. ¿Ok? ¿Qué vamos a buscar? Que no ocurra ese movimiento de cuello. Así, firme esto. ¿Ok? Hasta donde puedas, ¿no? ¿Listo? 3, 2, 1, vamos, todos. Eso. Si logran que ese piecito toque la mano, no el codo, ¿ah? ¿Eh? Excelente. Busquen cada intento. Se va a ampliar ese movimiento. Pero la regla, nariz apunta al piso, ojos mirando al piso perpendicularmente.
Es clave ese movimiento, que la cabeza no se vaya de un lugar a otro. Se quede fija mirando el piso mientras estás haciéndose ese movimiento que parece un escorpión. La cabeza no se mueve. Es clave esa recomendación, por favor. ¿Ya? No importa si la mano, si el pie no llega a la mano, no interesa. Pero que la cabeza se quede en esa posición fija. ¿Okay? Vamos a aislar también lo que pasa en la cadera. Hay muchas lesiones, sigan. Hay muchas lesiones. No sé si alguna vez les habrá pasado, pero yo he visto muchas veces esas lesiones que alguien saltando se lastima el cuello. No porque se cayó, sino porque pisó mal y se lastimó el cuello. Dice, ah, me duele el cuello. ¿Qué has hecho? No, salté, caí mal. Tiene una conexión muy grande lo que están haciendo ahora. Están trabajando todo el core posterior, toda esa cadena que está unida desde el talón hasta el cuello. Por eso es importante mantener protegido la cabeza y los músculos del cuello, fijándola ahí con la mirada. Mientras ganamos movilidad en la parte posterior del cuerpo. Estamos trabajando también apertura de cadera de otra manera. Un poco su extensión de cadera. Eso. 3, 2, 1, pausa. Muy bien. Ahora, volvemos con la banda hacia el frente. Misma posición. Miren, vamos a hacer 3 posiciones. Una, las manos hacia el frente así como está, como Superman. ¿Ya? 2, la posición atrás de las manos. Ahí. ¿Ok? Ese es 2 y adelante es 1. ¿Sí? Adelante, Cari. Eso. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? En la posición 1 vamos a estirar la banda. Estira, 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 estira. Haces 10 y luego la posición 2, estira, estira, 10. A ver, Cari. Etcétera. 10, 2, tan, 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 10, etcétera y etcétera. ¿Ok? Pausa. Muy bien. La recomendación es la misma. Rodillas separadas del piso. Piecitos juntos. Ahí está. 3, 2, 1. Vamos, todos. 10. Eso. 10 rebotes al frente. 10 rebotes atrás. En ambos casos, las manos están horizontales siempre. Las manos horizontales. Eso. O la palma mirando al techo o mirando al piso. Como corresponda, pero horizontales. Horizontales. Ahí. Horizontales. Eso. Vamos. Eso. Eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, pausa. Muy bien, con cuidado se ponen de pie. Despachito, despachito se ponen de pie y ahora vamos a la parte de encender la hoguera. Vamos a quemar acá fuerte. ¿Okay? Muy bien, despachito se ponen de pie, no muy rápido para que no se use la cierta cortina. Muy bien, agarren su banda. Esta parte es larga, ¿ya? El resto de la sesión va a terminar con esto. Son 7 minutos. Sí, más o menos que vamos a tener, pero es sin parar y se va a hacer interminable. Permítanme, yo hago la explicación. ¿Ok? Bien. Si tienen banda, para hacer la posición, acá. Siempre es acá. Piernas semiflexionadas. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? Y erguidos. ¿Y cuál es la posición? Empezamos codos acá, pegados al tronco. Siempre los hombros atrás colocados bien. Empezamos acá. 1, 2, hacemos curl de bíceps y luego elevación frontal. ¿Ok? ¿Sí? Esos dos movimientos para empezar. 1, acá le damos,
Después del core viene elevación frontal. ¿Ok? Vamos con eso, para empezar. ¿Cuántos? 8, 8. 8 curl de bíceps, 8 elevaciones frontales. ¿Ok? Vamos. 3, 2, 1, va. Codos pegados a la cintura. Ahí. Acá. No, ahí no, no es atrás. Aquí, adelante. Eso. Casi delante de las costillas flotantes. Ahí, apoyados. Vamos, 8, 8. Ana pisa mejor la banda de los extremos. Pisa los extremos. Ajá, eso. Písalos bien y ahí viene la jugada. El curl, eso. 8 curls y 8 elevaciones frontales. Ay, 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 eso. Ajá, eso, bien. Ahí, Lucho. Eso. Y ahí sigue. 8, 8. Por, sigan, sigan, yo voy a contar una historia mientras ustedes siguen ahí dando. Culturalmente y por otros factores también, en el caso de las mujeres no suelen trabajar mucho la parte de los brazos, espalda. En algunos casos es por la creencia de que, uy, no, no quiero ser espaldona, no quiero ser brazona, brazo de camionero, no, nada que ver. El que es brazón, brazona, espaldón, espaldona, lo va a hacer, haga o no haga ejercicios. ¿Okay? Todo lo contrario, o sea, ya la parte real de este movimiento, es que los músculos, cuando empezamos a darle un tipo de estímulo particular, en lugar de ensancharse y de crecer, se van a afinar. Se van a poner mucho más estéticos y mucho más fuertes, sin volverse más grandes. Una cosa es la masa, ¿ya? Y una cosa es la fuerza. ¿Hay mucha masa para fuerza? Sí. ¿Pero puede haber poca masa para fuerza? Sí, también. ¿No? El objetivo es que el entrenamiento justamente para qué está dirigido. Eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. A nosotros, como montañistas, nos interesa que estos brazos estén delgados y fuertes, como lo conocemos nosotros, fibrosos. ¿No? Eso. Uy, pero no quiero que se me marque. Mira, que se te marque, yo luchando tantos años para que se me marque y todavía no lo logro, y por hacer unas repeticiones no creo que se marque. Hay personas que por naturaleza sí lo logran, pero no es tan fácil, ¿ya? Entonces, ¿pero qué estamos buscando? Eso, que ese esfuerzo esté constante, que el músculo esté consumiendo energía, que esté adaptado al movimiento, ¿ok? Y ahora vamos a darle el doble de velocidad que están haciendo, ¿listos? Va, vamos. Tanta, 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 tanta. Muy rápido. Y luego, igual, muy rápido. Sa, sa, sa. Vamos, mal. Eso. Eso. Sigan, sigan. En todo momento, sigan, sigan, ¿eh? En todo momento van a evitar que haya un movimiento de tronco. Hay que evitar eso. No. Esto firme, este cuadrado de caderas y hombros ahí, inamovible. Sa, es una columna. Aprieta bien, contrae bien todo el core. Y ahí, sa. Vamos, dale. Poco a poco ya se va a comenzar a sentir la sensación de fatiga y es ese punto el que buscamos. Es probable que al final de la sesión sienta, uy, pero mi brazo se ha ensanchado. No se preocupen, esa hipertrofia es transitoria. Se baña y al rato, plus, otra vez flaquito va a estar. Pero ya el estímulo muscular se ha dado y eso es lo que nos interesa. ¿Okay? De nada nos sirve ser muy fuertes en las piernas cuando arriba estamos como tiranosaurio rex. Tenemos que ser, ¿cuál es la palabra correcta para esto? Tenemos que ser totalmente funcionales, ¿ok? Y equilibrados, ¿ok? Así no vayamos a escalar nunca, pero igual, al momento de usar bastones, tenemos que saber usar los brazos. Si vamos a escalar como tal, pues definitivamente. Si vamos a usar piolets, cuando estamos en la nieve, definitivamente los brazos tienen que saber usarse, porque no vamos a estar, ay, me duele mi hombro, mi espalda, etc. Y eso hay que evitar. 10, 9, siga, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa. Muy bien, viene el segundo round. Ahí. Vayan soltando, ahí vayan recuperando, eso. Ah, otra recomendación importantísima. En cualquier movimiento de brazo que hagamos, ¿ya?
no debe doler el hombro. Bueno, el músculo sí, no hay problema. Pero si de pronto sentimos que, siento como un hincón, ya, eso pasa cuando el músculo perdemos, cuando perdemos la posición. Pero si estoy acá y aquí hago un esfuerzo, en algún momento va a comenzar a cargar acá. Porque los engranajes no están entrando en la posición adecuada. Sino que están fuera y estamos forzando ahí. Y va a ir un momento de, ¿no? Puede lastimarse, generarse lesión. Entonces, por eso en todo momento, esto de acá. ¿Por qué? Porque con esto evitamos este movimiento. Ahí nos obliga a estar activa la columna. Y los hombros bien colocados ahí. Y ahí en todo momento, lo que no se debe, pues, nunca se debe perder la postura. Siguiente. Ahora, lo mismo que hemos hecho, solo que ahora la banda va a estar detrás de mí. ¿Sí? Y empiezo acá. Elevo codos y hacia arriba. Okay, ahí está, voy a ponerme de costado. Ajá, ahí. Estoy acá. Elevo codos como gallina, como gallo, y atrás. Ahí. Voy a darle. Luego fase 2 es aquí atrás. Lo mismo, pero en diagonal hacia atrás. Hacia atrás, mira, ¿ves? Voy a ponerme totalmente de espaldas. Una cosa es ahí, al frente, y otra cosa es en diagonal, separado. Como gallina. Y ahí. ¿Ok? Ahí las quiero ver. Todos andan varones con las mujeres, esos músculos posteriores suelen ser los más olvidados de la casa. Detrás la banda. ¿Listo? Vamos a aletear. Primero totalmente frontal y luego en diagonal hacia arriba, como queriendo volar. 3, 2, 1. Vamos. Flexión de piernas, tronco hacia adelante. Eso. Eso. Los codos se quedan arriba. Ajá, eso. Hacen 8-8. Ajá, eso. Ajá, eso. Ajá, 8-8. Eso. Ajá, ay. Sí. Mira, es el mismo estímulo. Siempre en la parte frontal somos todos, varones y mujeres, muy fuertes. En la parte posterior, sobre todo en este eslabón de la cadena, fatiga muy rápido. Hay que buscarle el estímulo. Esta parte es larga, ¿eh? Con esta parte vamos a terminar. Vamos, siga. Si quema, sacudes un poquito y luego retomas otra vez. Vamos. Eso. Recuerda, la postura correcta, piernas flexionadas, espalda derecha inclinada hacia adelante, pero eviten sacar el jorobo. No, derechitos. Y ahí, le damos. Sí, yo sé que quema. Yo sé que quema eso. Eso. Vamos a buscar. Hay que convivir con esa sensación de quemazón, porque solamente si el cuerpo va a entender, oye, creo que no nos hace caso, así que vamos a generar mecanismos para llevar energía a esos músculos y que sigan funcionando. Así se genera la resistencia. ¿Ok? Y cuando es un trabajo específico de resistencia, se busca la fatiga y sobre la fatiga, seguir dándole. Y el cuerpo se encarga del resto. Pero ¿qué implica eso? Mucha cabeza también. Cabeza, vamos. Falta un minuto entero, nada más, 60 segundos. Vamos, hay que acabar con dignidad. Venga. Buena postura, coloque bien la cabeza. Tronco hacia adelante, Karen. Tronco inclinado en diagonal hacia adelante. Bien derechito, bien puesto, piernas flexionadas. Eso, vamos. Vamos, ahí, eso. Flexión de codos. Venga. 30 segundos. Quince, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Inclina el tronco más adelante, Ana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pausa y se acabó. Muy bien. Recuperen, dejen la banda por ahí.
Sacudan, sacudan un poco.